Mau, yo estaba esperando a Patricio para casarnos. ¿Pero por qué? ¿Él te dijo? ¿O te escribió algo que te lo hiciera pensar? ¿Entre Patricio y tú hubo algo? Dime, Valeria. Pero mírame a los ojos, hija. ¿Hubo algo entre ustedes? ¿Algo por lo que él tenga que responder? Contéstame, Valeria. Yo no quiero pensar que Patricio es un hombre de esos, un hombre sin palabra que... No, Patricio es muy bueno. Entonces, hija... Es que Dulce no tiene que suponer que él viene a casarse con ella. A ver, ¿de dónde lo sacó? Ni siquiera sabía de su regreso, ¿verdad? Tú tampoco. Pues no, pero... Patricio y Dulce se han estado escribiendo desde hace 2 años... A partir de la última vez que él estuvo aquí en México, hija. ¿Pero cómo? Si yo no lo supe. Pues los dos quisieron mantener su relación así. ¿En secreto? Para mí también fue una sorpresa. Tú la conoces, hija. Quizá fue por su timidez o discreción. Bueno, qué sé yo. ¿Lo ves? ¿Lo ves, mamá U? Dulce no puede hacer feliz a nadie, ni a Patricio, ni a nadie. Dulce está enferma, ella no puede. Basta, basta, Valeria, basta, basta, hija. Precisamente por estar enferma, todos tenemos que hacer todo lo posible para que Dulce sea feliz. El tiempo que vaya a vivir, hija. Tú no eres egoísta, mijita. Tú piensas que tú lo tienes todo. No. Salud, seguridad, alegría de vivir. Hay muchos hombres, quizá mejores, que darán la vida para hacerte feliz, hija. Dulce, en cambio. Hija, descansa. Mañana será otro día y las cosas serán mucho mejor. En la oficina. Gracias. ¿De qué hablaste con Patricio? Ay, casi nada. Lo cité en la oficina para hablar, para determinar todo. Se trata de una de tus hijas, no de un negocio. Ay, me temo que debiste citarlo en casa. Bueno, él no fue claro conmigo. Como le llevo las finanzas, preferí verlo allá. Y por lo que habló con Dulce, ¿piensa hacer formal el compromiso en la fiesta de bienvenida delante de toda la familia? Hubiera preferido algo más íntimo. Buenos días. Buenos días. Buenos días.
Hola, papi. ¿Te sientes bien? Oh, hola. ¿Qué tienes, Valeria? Nada, mamá. No pasé buena noche. Bueno, a mí me disculpan. Tengo que irme enseguida. Ayer falleció una pobre mujer que dejó un bebé recién nacido. Oh, esa sí es una razón de pena. Deben de estar por llegar los de la casa cuna. Uh-huh. No estés triste, mi niña. Tu hermana seguirá cerca de ti. ¿Y dónde están Dulce y Susana? Susy en la escuela. Y Dulce fue a desayunar con Patricio. Hasta luego. No, te acompaño al coche. Para que me digas si quieres que te haga algo especial. Vamos a hablar muy en serio de tu futuro y el de la familia. Fue un trancazo. Le pegamos fuerte. Claro, hombre, si a mí me llega toda la información confidencial. Espérame, espérame. Ganamos más de 13 veces el valor de cada acción. Nomás échale cuentas. A este paso en un mes somos ricos. No, hombre, no hay problema. Lo tengo con nombres ficticios. Ah, por cierto, necesito otro pasaporte para hacer los contratos. A nombre de quien quieras. Un momento, por favor. Dígame, don Julio. ¿Las legalizaciones están listas? Sí, bueno, no todas. El volumen rebasó todo lo que especulábamos, pero se las llevo enseguida. Antes de las 12, por favor. Sí, señor. Ay, Dios. Por poco me oye uno de los picudos. Mi preciosa. Tú tienes un gran futuro. Anoche tomé una importante decisión acerca de él. Voy a hacerte entrega de la casa de bolsa con todos los poderes que se requieran. ¿Comprendes? ¿Comprendes que estoy poniendo en tus manos nuestro futuro? El del negocio que hemos heredado por generaciones y que además es parte importante en la economía del país. Yo ya estoy viejo. Tu madre no nació para hacer negocios. Ella tiene su carrera que, en su caso, es más bien un apostolado. Y tus hermanas no heredaron la fortaleza Landero. Tú, Valeria, eres mi continuidad. No, papá. Es mucho. Yo no sé si pueda. Yo solo sé gastar el dinero. ¿Y si he hecho todo a perder? No te asustes. Por ahora, solo te voy a entrenar. Te tienes que preparar muy bien. ¿Me dejas que lo piense por unos días? Claro, hija. Bueno, yo sé bien que es una responsabilidad muy grande la que te estoy dando. De hecho, heredarás nuestro futuro. Yo sé que tú sí eres capaz. No debimos conservar en secreto nuestro amor. Nunca sentí la necesidad de compartirlo. Ahora va a ser más difícil decirles que tenemos que casarnos en 2 semanas a más tardar. Tengo que terminar mi proyecto antes de que empiece el concurso. ¿Qué pasa? ¿No estás dispuesta? Claro que sí. A mis papás no les va a hacer gracia, pero... Sí, te entiendo. No quieres causarles más problemas, ¿verdad? Y lo peor es que además no vamos a vivir aquí. ¿Qué? Tenemos que irnos de inmediato a vivir a la hacienda. Yo no recuerdo un entusiasmo como este. Yo sí. Cuando surgió aquella euforia por los títulos mineros... Lo que pasa es que tú eras muy joven. Es verdad. En aquel entonces, los cierres se hacían con golpes de martillo. La operación se cerraba de viva voz. Se decía cerrado. Y no hubo ningún contrato que no se cumpliera. Lo ves. Somos los mismos. No te angusties tanto. Si ahora el volumen no nos permite legalizar todo, pues ya se irá haciendo. No, Miguel.
Lo malo es eso. Tenemos mucha gente nueva. Muchachitos enloquecidos por tanto dinero. Es mucha la tentación. ¿Cómo te fue con Patricio? Mamá, me dio tanto gusto verlo. Me lo imagino. Y cuéntame, ¿cuáles son sus planes? Ahorita fue a hablar con mi papá. ¿De ustedes dos? No, no precisamente. Patricio fue a preguntar cómo van sus finanzas. Quiere saber cuánto tiempo podemos vivir sin que él trabaje. ¿Y eso por qué? Porque tiene un proyecto que lo obliga a ocuparse solamente de él. Es un sistema de eliminación de contaminantes, imagínate. ¿Y tu tratamiento, hija? ¿Tus diálisis en caso de necesitarlas? Por supuesto que vendré cada vez que sea necesario, mamá. Doctora, ya sale aquí de la casa cuna. No, ¿por qué tan pronto? ¿Ya entregaste el expediente? Aquí está. Solo falta su firma. Pasen, por favor. Buenos días, doctora. Buenos días. Buenos días. Este niño debe ser bautizado en la fe católica con el nombre de Román de la Fuente. Fue voluntad de su madre. Gracias. Te traje agua de tamarindo, Valeria. Gracias, mamá. ¿Sigues triste? No sabes cuánto y con qué ilusión lo esperaba. ¿Y todo para qué? Bueno, hija, él nunca te habló de ser novios. ¿O sí? Cuando se fue me dijo que formalizaríamos y que nos íbamos a casar. ¿De verdad, Valeria? Sí. ¿Cómo crees que lo iba a inventar? Y ahora me pides que me sacrifique porque Dulce está enferma. También hay que tomar eso en cuenta. Yo lo quiero, mamá. Y él lo sabe. Si Patricio sabe que tú lo quieres, ¿por qué crees entonces que sacrificaría tu amor? No sé. Lo que sí sé es que Patricio también me quiere. ¿Estás segura? ¿Casa de la familia del Val? ¿Toya? Habla Valeria. ¿Está mi tía? No, señorita. Salió. ¿Y Patricio? Tampoco está. ¿Sabes si van a comer ahí? Eso sí. Todos van a comer aquí. Inclusive me dijeron que viene la señorita Ana y también un señor que vino de Europa con el joven. Entonces pon un lugar más en la mesa. Yo también voy a comer con ustedes. Está bien, señorita. Hasta luego. ¿Hasta luego? Ay, se lo tenían que llevar, hija, no estés triste. Mejor sígueme contando. Bueno, pues ya después de la fiesta, en la cena, y con los más íntimos, me va a dar el anillo de compromiso que fue de su mamá. No cabe duda, los del Val saben hacer todo con propiedad. ¿Y para cuándo piensan casarse? Dentro de 2 semanas, mamá. ¿Es todo? Bueno, falta lo del quinto piso. ¿Sí? Bueno, pues apúrate, ándale, ve por él, rápido. Hola, Román. Buenos días, bonita. ¿Está don Miguel? Sí, está ocupado. Bueno, está con don Julio. Ah, precisamente es don Julio quien me pidió esto. Bueno, mejor te lo dejo y tú se lo das cuando salga, ¿sí? ¿Qué es? Las legalizaciones de ayer. Bueno, claro que sí, yo se las doy. Gracias, prima. ¿Te llevo a tu casa? Si me haces el favor, yo encantada. Hasta luego.
Buenos días. Buenos días. Buenos días, señorita. Buenos el señor días. Landero. ¿De parte de quién? De Patricio del Val, por favor. Señor, el señor del Val está aquí. Pase, por favor. Muy amable, gracias. ¿Dónde vas, Por ahí. Mamá U me dijo que te dio mucho gusto saber que Patricio y Dulce se van a casar. Esta vez no te saliste con la tuya. ¿Tú crees? O sea, no puedes hacer nada. Eso ya lo veremos, fíjate. Pues se lo voy a decir a mi papá y a Dulce para que se cuide. Dulce es una mujercita llena de ternura. Es buena, profunda y muy madura. Por otra parte, conozco a tu familia desde que nací. De manera que esta unión me complace. Don Miguel, sé que no debimos conservar nuestra relación tan íntimamente. Ahora es más difícil comprender que tengamos que casarnos e irnos a vivir a provincia en tan solo 2 semanas. Pues sí, Patricio. Eso tampoco me lo esperaba. Y de entrada te digo que no estoy de acuerdo. Ay, hija, tu papá no va a estar de acuerdo. ¿Tú crees? Estoy segura, mijita. Patricio debió de tomar en cuenta a tu familia y el modo de hacer las cosas que siempre hemos observado. Ay, mamá, los tiempos cambian y las necesidades también. Patricio tiene que terminar su proyecto. Sí, mijita, pero hay tiempo para todo.